niños, continuando con nuestra clase, hoy tenemos comunicación, pero antes ha venido el osito. Hola, osito panda. Hola, amiguitos. ¿Te cantamos una canción? Sí, quiero que me canten una canción. El osito panda no quería comer la sopita tan rica que le hizo mamá. La mamá preocupada lo llevó al doctor y con una pastilla el osito sanó. ¡Muy bien, osito panda! Ya que estás sanito por haber tomado la pastilla, vamos a llevar tu platito para allá. ¿Sí? Y te vamos a sentar acá. ¡Hola, amiguitos! ¿Ven las cositas que tengo aquí? ¡Sí! Tenemos muchas cositas. Tenemos cositas lindas. ¿Saben lo que vamos a hablar hoy día? De las cosas que hacen ruido y de lo que no hace ruido. A ver, Camilo, ¿esta llave hace ruido? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Hace ruido! A ver, Alondra, ¿la almohada hace ruido? ¡No! ¡Está en silencio! ¡Está en silencio! ¡Muy bien! ¡No hace ruido! ¡Nada! ¡No hace ruido! ¡Muy bien, Alondra! ¡A ver, Mateo! ¿La pandereta hace ruido? ¡Sí! ¡Hace ruido! ¡Muy bien! A ver, Dayan, ¿el osito hace ruido? ¿Hace ruido o está en silencio? ¡En silencio! ¡Muy bien! ¡No hace ruido! Juan, a ver, tú dime. ¿Eh? He traído esto. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¡Oh! ¡Es un cajón! Donde se toca música. Juan, ¿hace ruido o está en silencio? ¡Hace ruido! De los objetos que hacen bulla, que hacen ruido, y de los objetos que están en silencio. ¡Muy bien! Ahora en casita vamos a hacer la fichita, ¿sí? Y vamos a hacer con la mano, cantando con la mano perezosa. Una mano perezosa por la mesa se asomó y subiendo despacito con los dedos caminó. Con las palmas tocó la mesa y los deditos saltaron ya. Y le dijeron a las palmas, vamos a trabajar. ¡Muy bien, niños! Ahora sí, nos vamos a casita, ¿sí? Para hacer nuestros trabajitos. ¡Chao, chao! Estoy en casa. ¡Chao, chao! Me quedo en casa. Chao, chao, haciendo mis fichitas. Chao, chao. Muy bien, amiguitos. Hasta mañana.